es uno de los autores más representativos de la literatura eslava. Sus creaciones, vertidas unas veces en el molde de la novela y otras en el drama, poseen ese patetismo trágico y estilizado que caracteriza la literatura rusa de principios de siglo. El que recibe las bofetadas es una de sus obras más representativas. Andreyev ha escogido un argumento para ilustrar una tesis. Su metáfora, contemplada en la actual perspectiva, resulta pobre pero es eficaz. El circo simboliza la vida y el clown que debe recibir las bofetadas es el hombre dulce incapaz de responder con la violencia y, consecuentemente, arrastrado por la máquina de la vida. Sobre estas bases, Andreyev crea una historia amarga de seres en unas situaciones de crisis, una historia poblada de almas muertas en que la risa nos deja un regusto amargo. Quizá la tragicomedia sea el género literario más difícil, el que exige el mayor equilibrio de un autor. Andreyev reúne en esta obra la fuerza, la emoción, el sentido trágico, el humorismo sarcástico y la humanidad más noble y en carne viva. Escucha, esto se hace así. ¿Te das cuenta? Mira. Así. Es la marcha para la pantomima. Ah, bueno. Papá Bricket. ¿Qué? Tilly no va a poder trabajar. ¿Por qué? Le duele la garganta. Así, ven aquí. Abre la boca. Abre la boca. Date un poco de yodo. Ya te dije yo que no era nada. También los curas, pero si no eres médico, papá Bricket. Pero si son cosas de nada y además ellos son unos aprensivos. Lo que pasa es que tienen quemada la garganta por el ajenjo. Se emborrachan todas las noches. Me extraña en ti, vigilas muy poco a tu gente. Me estás cansando, Mancini. El conde Mancini está a sus órdenes. Te repito que me estás cansando. Te entrometes en todo. No dejas trabajar a los artistas. El día menos pensado te van a romper las costillas y yo no lo podré impedir. Como hombre de casta y educación, no puedo conducirme con los artistas como con mis iguales. ¿Pero qué es lo que te has pensado, Bricket? Te hago un honor hablándote con familiaridad y sin orgullo. Tienes que darme 100 francos. ¡Ni un centavo! Entonces me llevo a Consuelo y se acabó. Siempre estás amenazando con lo mismo. ¿Qué amenaza? Tú también lo harías, si te hallaras tan necesitado como yo. Además, debes comprender que tengo que mantener el brillo de mi nombre. Y si la necesidad me ha conducido a esto, a que mi hija, la condesa Verónica, se haya convertido en una écuyer, es simplemente porque hay que vivir, ganarse la vida. ¿Comprendes, idiota? Te he dicho que no, y no te daré nada. Pero si la mitad del sueldo se la doy a Consuelo, ¿o es que piensas que no quiero a mi hija, a mi única hija? El único recuerdo de su santa madre. Ay, tienes un corazón de piedra. ¿Por qué no dices mejor que es una tonta al entregarte la mitad de su sueldo? Me tienes aburrido.
Hola, Mancini. Madame Chinita, aunque el bárbaro desgarre con un puñal esta mísera alma, no puedo dejar de expresarle la fuerza arrolladora de mi amor. ¿Otra vez dinero? Sí. No se lo des. Ay, señora, no sea tan severa. Yo no soy un león ni un tigre. No soy ningún animal salvaje de esos a los que usted está acostumbrada a domar. Soy simplemente un manso animalito doméstico que quiere comer pasto verde. Me han dicho que Consuelo tiene un maestro. Sí. Son las preocupaciones de un padre. La hija del conde Mancini, la condesa Verónica, apenas conoce el abecedario. ¿Es posible permitir esto? Ahora tu Consuelo es una gran artista. Pero si te pones a enseñarle mitología y te empeñas en que lea novelas, se volverá romántica y se envenenará. Yo conozco los libros, también los he leído, y no enseñan más que romanticismos y a tomar decisiones estúpidas. Escuchen. Dime, respetable saltimbanqui, ¿no son Consuelo y Besano los que atraen la gente todas las noches? Sudando sobre los caballos, eso es, ¡qué diablo! Es verdad, es un buen número. Pero esa idea es de Besano. ¡Qué idea, ni qué idea! El muchacho está enamorado como un gato, esa es toda su idea. Además, nada significa una idea sin una mujer. Mucho vas a hacer tú con tus ideas. ¿No es así, papá Bricket? Yo me atengo al contrato. ¡Qué formulismo, idiota! Dale al conde 10 francos y que se vaya. 10 solamente, de ninguna manera. 50 francos. A no ser terco, papá Bricket, por respeto a la dignidad de la familia. 20. Por mi honor que no puedo menos. Merci. Pídele más a tu varón. ¿Al varón? ¿Por quién me has tomado, mujer? Pedirle dinero prestado a una persona extraña a la que... Seguramente estás preparando una canallada. Una ofensa de labios hermosos. ¡Papá Bricket! Hay una persona del otro mundo que pregunta por ti. ¿Un fantasma? ¡No! Un ser de verdad. ¿Has visto alguna vez un espectro que se emborrache? Si es un borracho, Tomás, pregúntale que si me busca a mí o al conde. No, te busca a ti y no está borracho. A lo mejor es un espectro de verdad. ¡Ay, qué miedo! ¿Es una persona de la buena sociedad? Sí, sí. Voy a hacerle entrar. ¡Papá Brinque! ¿Estás cansada? No. Ese es... el director. ¿Tengo el honor de hablar con el señor director? Sí, con él habla. Tome asiento. No se molesten, no. Estos son sus artistas. Estoy encantado. ¿Conde Mancini? ¿Un conde? Sí, un conde. ¿Y yo con quién tengo el honor de hablar? Ni yo mismo lo sé. Todos ustedes han elegido sus nombres, ¿no es cierto? Yo todavía no he elegido el mío. Tengo pensado uno, pero... no sé, resulta un poco literario. ¿Literario? Sí, se nota que es artificial. Estos dos señores son payasos. Por favor, permítanme estrechar su mano. Estoy muy contento. Señor, por favor, acláreme. ¿En qué puedo servirle? ¿Servirme a mí? No, todo lo contrario. Soy yo el que va a servirle a usted, papá Bricket. Pues no tiene usted un aspecto... Sí, pronto se convencerá. Estos señores han puesto antes una cara admirable. ¿Quiere que la repita? Oh, ¿Qué les parece? ¿No está usted algo alegre? No estoy borracho, no es... Es simplemente una particularidad de mi talento, sí. ¿Dónde has trabajado antes? En ninguna parte. Tengo una gran disposición, sí, pero eso es todo. Usted parece una persona del gran mundo. No, me halaga, conde, no. Soy así, simplemente. ¿Y qué es lo que tú... qué es lo que usted desea? Le prevengo que todos los puestos están ocupados. Bueno, yo quiero ser... un modesto clown. ¿Y qué es lo que sabes hacer? Nada. No,
¿No es gracioso no saber hacer nada? ¿No sabes nada? Pues no le veo la gracia. Cualquier vagabundo sabe lo mismo. Bueno, yo no sé si... Se puede inventar algo, a ver. Algo literario, ¿eh? Sí, se podría hacer algo literario. ¿Qué le parece una breve pero buena conferencia, ¿eh? O una discusión entre payasos. Una discusión. Esto no es ninguna academia. Lo siento. ¿Y qué le parecería una ligera sátira sobre el gobierno o sobre los hombres o...? Sí, o sobre el comisario, ¿verdad? Eso no sirve. ¿Acerca del mundo? No. ¿No te gusta? No. Ah, dame tu mano. A mí tampoco. Nuestro primer clown, el célebre Jackson. Usted es Jackson. Permítame que le estreche la mano. Estoy encantado. Encantado. ¿Quieres ser payaso? Examínalo, Jackson. ¿Payaso? A ver. Dese la vuelta. ¿Clown? Sí. A ver, sonríe. Abre la boca. Más. Eso es reír. Ahora. En realidad tiene aptitudes, pero muy poco explotadas. ¿Conoces algún salto mortal, por lo menos? ¿Ni eso? No. ¿Qué edad tienes? 39 años. ¡Oh! Ya es muy tarde. No necesitamos de sus servicios, señor. Tómalo. Pero, diablo, ¿qué hago con él si no sabe hacer nada? Está borracho. No, palabra de honor que no estoy borracho, no. Y le agradezco su intervención, señora. ¿No es usted Sinida, la domadora de leones y además reina de la belleza? Sí, pero no me gusta que me adule. No es adulación. ¿Cómo se ve, querida, que no estás acostumbrada a tratar a gente de su clase? El señor expresa lo que siente en las más bellas palabras. Claro. ¿Y tú? ¡Papá! ¡Oh, hija mía! ¿No estás cansada? No. Mi hija, respetable señor. La condesa Verónica, conocida en el ambiente por Consuelo, la reina del bal sobre los caballos. Estoy encantado, maravillado. ¿Qué le parece su nombre? Lo he tomado de una novela de George Sand. Uy, qué erudición, ¿eh? Ah, tonterías. Sin hacer hincapié a vuestra extraña petición, veo, señor, que usted es una persona de mi mismo rango. Solo las grandes desgracias nos llevan a esto. Si transit gloria mundi. ¡Ay, fastidias, papá! Has traído mi pañuelo, Alfredo. Tómalo. Es de encaje veneciano. ¿Le agrada? Uy, mis ojos han cegado. Tanta belleza. No, papá Brickett, cuanto más miro, más quiero quedarme junto a usted. De un lado, un conde. Del otro. Eso no está mal. Eso no está mal. A ver, haz trabajar tu cerebro. Sí. Piensa qué puede ser. Aquí cada uno piensa para sí. A ver. Yo seré aquí el que recibe las bofetadas. ¿Lo ven? Todos se han reído. ¿Qué? ¿Es fácil conseguir eso? Sí, no es muy fácil, ¿no? ¿Tú te has reído, Poli? Sí. ¡Mucho! ¿Y tú? ¡Muchísimo! No está mal. El que recibe las bofetadas. No es cierto. A mí me gusta mucho y además es fruto de mi talento. Escuchen, compañeros, ya encontré nombre. Me llamaré Aquel. ¿Les gusta? ¿Aquel? No está mal. Aquel, el que recibe las bofetadas. Bueno, he sido sorprendido por la rapidez de los hechos, pero... Pero es extraño. Tú no me has pegado... Y mi mejilla arde.
sí. ¿Te podrías hacer cargo de él, Jackson? Sí. Oye, dime. ¿Y la música? ¿Te gusta la música? Sí. ¿Sabes tocar una serenata de Beethoven con un peiné? No. ¿O a Mozart con botellas? No lo sé. Pero les quedaría muy agradecido si me enseñaran. Payaso. Ese fue el sueño de mi niñez. Mientras mis compañeros enloquecían, unos con los héroes de Plutarco, otros con la luz de la sabiduría, yo aspiraba humildemente a ser un payaso. Mozart con un peine, Beethoven en unas botellas. Eso ha sido lo que he buscado durante toda mi vida. Bueno, ¿y mi traje? Yo necesito rápido un traje. Se ve que no entiendes nada de esto. Un traje, hay que pensarlo mucho. ¿Has visto mi sol en este sitio? ¿Aquí? Lo estuve pensando durante 2 años. Pensaré. Consuelo, hija mía, ya es tarde, tienes que vestirte. Cenamos en casa del barón Reñar. Un amigo mío, banquero. No podré ir, papá. Alfredo me ha dicho que todavía tenemos que ensayar. Escucha, Besano, te has vuelto loco. En beneficio del arte te pedí... Bueno, te permití... Ay, fastidias, papá. Qué tonto eres. Tenemos que trabajar. Ve tú a comer con el varón. ¿No has traído pañuelo limpio? Ayer te lavé 2. ¿Dónde los has puesto? Mi ropa la lava la lavandera. Y tú todavía juegas a las muñecas. Pero qué tonta eres, Consuelo. Charlas y no piensas. Y los señores, ¿quién sabe qué cosas pueden creer? ¡Qué tonta! Bueno, pues me voy. Si quieres, le escribo una cartita. ¿Una cartita? De tu cartita se reiría hasta un caballo. Hasta luego. Tan mal escribo. Y a mí que me gusta tanto escribir. ¿Te gusta mi cartita, Alfredo? ¿O también te has reído? No me he reído. Vamos. Piensa en tu traje hasta la noche. ¿A qué? Yo también pensaré algo. Y mañana te presentas a las 10. Sé puntual, o de lo contrario, recibirás una bofetada de más. Yo me ocuparé de ti. ¿Cómo te llamas? Aquel, el que recibe las bofetadas. Yo lo he elegido. ¿No les gusta? Sí, nos gusta mucho, pero necesitamos el verdadero. ¿No tienes pasaporte? ¿Qué hacer? Sí tengo, pero... por nada quisiera que trascendiese mi nombre. ¿Alguna historia...? Sí. Y para mí muy dolorosa. No pueden pensar que... simplemente no tengo nombre. Que lo he perdido como se pierde un sombrero viejo. Cuando aquí llega un perro extraviado, ustedes no le preguntan su nombre. Le dan uno nuevo. Dejen que yo sea igual. El perro aquel. Solo nos lo dirás a nosotros. Nadie más lo llegará a saber, salvo que tú cometas alguna imprudencia. Está bien. Tomen, pero no se asombren, por favor. Pero, señor, usted es... No, por favor. Ese ya no existe. Hace mucho que ha desaparecido. Es solo la constancia de un sombrero viejo. ¿Por qué no lo olvidan como lo he olvidado yo? Ahora soy aquel, el que recibe las bofetadas y nada más. Pero escúcheme, señor. Tengo que preguntarle. ¿No está usted bebido? Veo en sus ojos algo que... No, palabra que no. Yo no bebo nunca. Soy simplemente aquel, el que recibe las bofetadas. ¿Y desde cuándo nos tratamos de usted? Me estás ofendiendo, papá Brickett. Esas son cosas suyas, Brickett. Anda, ve, enséñale la pista y las caballerías. Yo tengo algunas cosas que hacer. Sí, por favor, la pista. La arena de la pista. El sitio por el que correré recibiendo bofetadas. Sí, vayamos. Hasta que no note la arena bajo mis pies,
No, no me creeré que estoy despierto. Bueno, vamos. Mándame a Besano. He de hacerle algunos encargos. ¿Me has hecho llamar, Sirida? ¿Qué quieres? Habla pronto, no tengo tiempo. Besano. ¿Qué deseas? No tengo tiempo. Me han dicho que estás enamorado de Consuelo. Es cierto. ¿Trabajamos juntos? No. Dime la verdad. ¿La amas? No amo a nadie. ¿Cómo puedo amarla? Consuelo está un día aquí, mañana su padre se la llevará. ¿Y yo quién soy? Un saltimbanqui. Un saltimbanqui hijo de un sastre de Milán. Ni siquiera sé decir una palabra. No tengo palabras. Como mi caballo. Y a mí me amas. Me amas un poco. No, ya te lo he dicho. Ni siquiera un poco. A ti te tengo miedo. Alfredo, te quiero. Te ruego que no digas eso o me marcharé de aquí. Dices de una forma te quiero que es como si pegases con el látigo. Perdón, yo... ¿Otra vez metiendo las narices donde no te importa? ¿Te estás buscando una bofetada, aquel? Es que olvidé mi carné, pero no escuché nada. ¿Y a mí qué me importa si has oído o no? Siéntate, aquel. Me siento. Dime una cosa. ¿Te enamorarías de mí, aquel? ¿Yo? Yo y el amor. Mírame bien, Sinida. ¿Has visto muchos enamorados con esta cara? Con esta cara se puede llegar a tener mucho éxito. Es por eso por lo que estoy contento. Por lo que parezco ebrio y no lo estoy. Todo da vueltas ante mis ojos. Como ante los ojos de una niña que va a su primer baile. Qué feliz me siento aquí. Dame una bofetada, rápido. Quiero gritar. Quizá ella me haga sentir el amor. Sabes que ya lo siento. ¿Hacia mí? No. Dime, aquel. ¿Qué ordenas? Dime. ¿Qué he de hacer para que mis fieras me amen? Thank you.
¿Es cierto que su padre, el conde, le presentó a cierto ricachón, el marqués Justi? Oh, no. Ha sido una broma, seguramente. Habla a menudo de un marqués Justi, pero yo nunca le he visto. ¿Y usted sabe que su padre es simplemente un vividor? Oh, no. Es tan bueno. ¿Le agradaron los brillantes? Ay, sí. Me dio mucha pena cuando papá me ordenó que se los devolviera. Me dijo que no estaba bien el aceptarlos. Hasta derramé unas lágrimas. Su padre no es más que un pobre hombre, un charlatán. No le insulte. Él le quiere mucho. ¿Me permite que le bese la mano? Oh, no. Eso no es correcto. Se besa al llegar y al despedirse, pero nunca en el medio. Todos están enamorados de usted, y su padre y usted lo saben. Por esta causa se dan tanta importancia a ambos. ¿Quién es aquel? Ese payaso nuevo. Parece un tipo muy astuto. Me desagrada. Además, también está enamorado de usted. He visto cómo la devoraba con los ojos. Oh, ¡qué cosa se le ocurre! Aquel me hace reír tanto. Ayer recibió 52 bofetadas. Imagínese, se las contamos. 52 bofetadas. Papá dijo, si fueran de oro... Consuelo. ¿Y Besano le gusta? Sí, muchísimo. Es tan guapo. Aquel dice que formamos la pareja más bonita del mundo. A él le llama Dan y a mí Eva. ¿Y aquel conversa a menudo con usted? Sí. Pero yo nunca le entiendo. Siempre está como borracho. Consuelo. Oh, apártese, apártese, deje mi Consuelo. Mano. Consuelo. Levántese. Ay, me da asco. ¿Es usted tan antipático? ¡Déjeme! ¡Muy bien! ¡Bravo, aquel! ¡100 bofetadas! Eso no está mal, no está mal. Harás carrera. Hoy ha sido él el maestro y nosotros los discípulos. ¡Toma, la 101! ¡Qué éxito, qué éxito! Créanme, señores, la gente no quiere pensar y quiere bofetadas. Con ellas sueña en sus casas. Hoy ha recibido tantas bofetadas que bastarían para todas las sillas de pista. No exageres, no exageres. ¡Os hago una apuesta! ¡Apostado! Yo contaré cuántos hay en la silla de pista. ¡No se han reído nada! Porque estaban irritados y los de arriba se reían al ver a los de abajo molestos. ¡Vamos! ¡Sí, vamos! Sí, vamos. Te veo algo taciturno, Mancini. Realmente, a mi edad, cuesta recibir 100 bofetadas. Estás muy serio. ¿Qué pasa con la muchacha? Nada bueno. ¿La cárcel? La cárcel. Hay que mantener el brillo del apellido. Ay, aquel bromeo, pero llevo veneno en el alma. Solo tú me comprendes. Pero dime, ¿qué clase de miedo es este? Explícamelo. Me hará encanecer, me llevará a la cárcel, quizá a la tumba. Ay, aquel, soy un hombre trágico. Pero si me tienes sin cuidado la legalidad, ¿por qué tengo que pensar a cada instante, hasta en los momentos de éxtasis, en alguna ley? Es estúpido aquel. Me estoy volviendo anarquista, Dios mío. Lo único que faltaba. El conde Mancini, anarquista. Y no puede arreglarse. ¿Con qué dinero? ¿Y el varón? Eso es lo que está esperando ese chupasangre. Y lo conseguirá, ¿eh? Conseguirá que le entregue a Consuelo por 10.000 francos o por 5.000. Demasiado barato. ¿Acaso he dicho yo que sea caro? ¿O que lo deseo? Él no se casará. Sí. Sí, se casará. Tú no le conoces. Es un hombre que durante la mitad de su vida solo tuvo apetitos y ahora se ha enamorado. Si Consuelo no es de él, está terminado. Como un narciso marchito. Que el diablo se lo lleve con su automóvil. ¿Has visto su automóvil?
¿Por qué no entregas la muchacha a Besano? ¿A Besano? ¿O dámela a mí? ¿Tienes un millón? No. Ay, aquel, no estoy para escuchar tus bromas de payasos. ¿Por qué me miras así? ¿Te ríes? No. Ay, nunca me acostumbraré a las caras de los payasos. Estás horriblemente pintado. Él no se casará. Tú eres muy digno y orgulloso, Mancini, pero él no se casará. ¿Qué es, Consuelo? No tiene educación. Cuando no está sobre el caballo, cualquier sirvienta tiene mejores modales y se expresa con más inteligencia. ¿No es un poco tontita? Ella no es tonta, pero tú sí. ¿Qué significa la inteligencia en una mujer? Me asombras, aquel. Consuelo es un diamante y solo un animal no advierte su brillo. ¿Sabes que había empezado a educarla? ¿La pusiste un profesor? ¿Y qué? Pues que me asusté. Avanzaba tan rápidamente que despedí al maestro. Sí, te digo que me asusté. Un mes o dos más de enseñanza y ella me hubiese abandonado. ¿Y el varón en qué la convertirá? ¿Cómo que en qué? ¿En baronesa, animal? No comprendo por qué te ríes. Sí. Es una suerte que esta bestia enamorada no sea duque o príncipe. Porque la haría princesa y al cabo de un año no me dejarían estar ni en la cocina. A mí, que soy el conde Mancini, y ella es una simple... ¿Qué insinúas? ¿Acaso tú no eres su padre, Mancini? Pues claro que soy su padre, pero... ¿No ves el aire de familia? Mira, la nariz, los ojos. Soy un desgraciado aquel. Y pensar que mientras aquí se mata un hombre luchando por la dignidad de su estirpe, allí en la platea está sentado ese varón, ese elefante con sus ojos de araña devorando a Consuelo. Sí, es verdad. Tiene la mirada inmóvil de la araña. ¿Y qué es lo que he dicho yo? ¡Una araña! Pero no, lograré que se case. Ya lo verás. Toda mi vida me he estado preparando para este momento. ¡Mancini! ¡Conde! ¡Mancini! El barón Reñar me ha pedido que le entregue esta carta. ¿El barón está allí? No espera contestación, se ha marchado ya. Caramba. Esperad un momento. ¿Por qué no se oye música y hay tanto silencio? Porque es el número de los leones de Madame Chinida. ¡Vamos! Y no camines como un elefante. ¡Eres una hormiga! ¡Yo un elefante! ¡Sí, eres una hormiga! ¡Una hormiguita pequeñita! Mancini, brillas como el sol de Jackson. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me has preguntado qué? Mancini, habla de una vez. Dame 10 francos, pronto. Dame 10 francos. No. Ay, si dentro de un mes no tengo un automóvil, puedes llenarme de bofetadas. ¿Qué? ¿Se casa? ¿Se ha decidido? Voy a decirle a Brickett que vaya pensando en un homenaje de despedida. ¿Dónde aprendiste esa pose? Solo la he visto en el mármol. No sé, aquel. Dios mío, todavía quedan 2 partes. Estamos en la segunda y con Alfredo salimos en la tercera. ¿Me mirarás cuando trabaje? Yo te miro siempre, querida. Qué espléndida eres, Consuelo. ¿Como Eva? Sí. Consuelo, si el varón te pide que seas su esposa, ¿consentirás? Claro, papá y yo solo esperamos eso. Papá dijo ayer que no resistirá mucho. Claro, que yo no le quiero, pero seré para él una fiel y digna esposa. Papá quiere enseñarme a tocar el piano. ¿Es tuyo eso de una fiel y digna esposa? ¿De quién va a ser si no? Me quiere tanto el pobre. Aquel. ¿Qué es el amor?
todos repiten esa palabra. Amor. Amor. Qué noche más triste la de hoy. Aquel, ¿fuiste tú quien dibujaste la risa sobre tu cara? Sí, yo mismo, sí. ¿Y cómo es que todos lo hacen tan bien? Yo traté una vez de pintarme y aquello no resultó. ¿Por qué no hay mujeres, clones? ¿Te callas, aquel? Hoy hasta tú estás triste. No, hoy soy feliz. Dame tu mano, te leeré el porvenir. De veras sabes hacerlo. Sí. Qué inteligente eres. Toma, pero no mientas como una gitana. No. ¿Soy feliz? Sí, eres feliz. Pero aguarda. Qué extraño lo que dice aquí. Mis ojos no se atreven a descifrar esas extrañas palabras. Hay signos fatales. Tiemblo, Consuelo. ¿Y eso dicen las estrellas? Las estrellas lo dicen todo. Su voz es lejana y aterradora. Sus pálidos destellos resbalan como espectros de doncellas muertas. No comprendo. ¿Viviré mucho tiempo? Esta línea... ¡Uy! ¡Qué lejos va! ¡Qué extraño! Vivirás siempre, Consuelo. Ya mentiste como una gitana, aquel. Pero si está marcado aquí, tonta. Y aquí. Aquí tienes vida eterna. Gloria. Amor. Y aquí... Escucha lo que dice Júpiter. Diosa, tú no debes corresponder a nadie de esa tierra. Consuelo... Si se te ocurre casarte con el varón, te morirás. ¿Él me comerá? No, te morirás antes. ¿Y no dice allí lo que hará papá entonces? No te rías de las estrellas. Su voz es lejana. Sus destellos son pálidos y suaves. Pero sus predicciones son terribles y sombrías. Tu destino está ya marcado. Eres como una condenada, y tu Alfredo, a quien quiere tu corazón, ignorándole tu espíritu, no te salvará. Es como un pequeño dios extraviado que nunca encontrará el camino del cielo. No entiendo nada. ¿Acaso existen los dioses? El maestro me hablaba de ellos, pero yo creí que eran fantasmas. Mi Besano es un dios. Olvida a tu Besano. ¿Y sabes quién puede salvarte? El único que puede salvarte. Yo. ¿Tú? Sí. Mira, ¿no ves la letra A? Soy yo. Sí, yo. Aquel. Aquel el que recibe las bofetadas. ¿También dice eso? Las estrellas lo dicen todo. Y mira qué más dicen. Aquel... Es un viejo y disfrazado dios que vino a la tierra para amarte. Para amarte a ti, tonta Consuelo. Buen dios. No te rías. A los dioses no les gustan las risas vacías cuando los labios son hermosos. Y los dioses se entristecen y mueren cuando no se les reconoce. Consuelo, mi alegría, mi amor... Reconoce al dios y acéptalo. Piensa que una vez, de pronto un dios se volvió loco. Es que también los dioses enloquecen. Sí, cuando son medio hombres, entonces a menudo se vuelven locos. Han visto su grandeza y se han estremecido de espanto por su soledad infinita, por su angustia sobrehumana. Es tremendo cuando la angustia envuelve el corazón de los dioses. ¿En qué idioma hablas? No te entiendo. En el idioma de tu despertar, Consuelo. No entiendo nada, aquel. Suelta mi mano.
duérmete y despierta de nuevo. Y cuando de nuevo hayas despertado, recuerda aquel tiempo en que la espuma surgía del mar azul. Recuerda aquel cielo, aquella brisa de oriente y el chocar de las olas en tus piernas de mármol. Me parece. Espera. Algo recuerdo. Dime algo más. ¿Ves cómo juegan las olas? En aquel tiempo, las sirenas cantaban. ¿O es el sol el que canta? Como cuerdas de un arpa divina, ha extendido sus rayos de oro. ¿No ves en el incensario azul cómo se queman las montañas glorificando a Dios? Recuerda el rezo de las montañas, el rezo del mar. Recuerda, consuelo. ¡Ay, aquel! Iba tan bien. Y de repente lo olvidé todo. Pero en el corazón aún queda algo. Ayúdame, aquel. Cuánto sufro. Siento muchas voces. Y todas dicen, consuelo, consuelo. ¿Y qué sigue, aquel? ¿Qué sigue? Recuérdame algo más. Aquel, es Alfredo que galopa. ¿Reconoce su música? Olvida a tu besano. Yo te quiero. Sangre de mis venas. Te quiero. ¿Qué es esto? Una bofetada. ¿O has olvidado quién eres? Eres aquel, el que recibe las bofetadas. Espera. Espera, no te vayas, Consuelo. Yo no he terminado. Pero es que estabas actuando. Espera un momento, Consuelo. Actuaste tan bien que te he creído. Soy aquel el que recibe las bofetadas. ¿No estás enfadado porque te pegué? No. Fue sin querer. Pero es que estabas tan repugnante. Ahora de nuevo vuelves a hacerme gracia. Qué gracioso eres. ¿O es que estás borracho? Pégame otra vez. No. Si es necesario para la comedia. ¿O es que no sabes que eres una reina? Y yo su bufón, que está siempre enamorado de ella. ¿No sabes que todas las reinas tienen un bufón? Y que siempre está enamorado de ellas y que todo el mundo le pega por eso. Aquel, el que recibe las bofetadas. ¡No sabía! El patio está lleno de bufones enamorados. Y el ruido de las bofetadas no se apaga ni de día ni de noche. Pero bofetada más dulce que la tuya nunca he recibido, mi pequeña reina. Aquel, el famoso bufón, no puede tener rivales. Apiádate de mí, soy un pobre bufón. Ha entrado alguien, basta, aquel. ¿Quién? ¿Quién se atreve a entrar en el palacio de mi reina? Me has devuelto la alegría con tu charla. Gracias, Aquel. Adiós. Mañana recibirás una cartita. Está allí. Aquel, te buscan. ¿En qué puedo servirle? ¿Es usted? Sí, soy yo, sí. No puedo dar crédito a mis ojos. Usted es el... Aquí me llaman aquel. No tengo otro nombre. Si quieres quedarte, no lo olvides. ¿Me tutea? Según creo recordar... Aquí se tutea a todo el mundo y tú no mereces otro trato en ninguna parte. Usted no me ha perdonado todavía. ¿No es cierto, aquel?
¿Has venido con mi mujer? ¿Está ella en el circo? No, no. Estoy yo solo. Ella se quedó. ¿No la habrás abandonado? No. Tenemos un hijo. Cuando usted desapareció tan repentinamente y dejó aquella extraña y ofensiva carta... Ofensiva, pero es que aún puedes ofenderte. ¿Qué haces aquí? ¿Me has andado buscando o es por casualidad? Hace 6 meses que le ando buscando por todas partes. Y hoy de pronto, la casualidad... No tengo amigos. Vine al circo. Debemos tener una explicación. Bueno, ¿qué es lo que quieres de mí? Habla rápido, por favor, no me sobra el tiempo. Yo esperaba poder hablar con usted en algún otro sitio, en su casa. Esta es mi casa. No tengo otra. Pero aquí pueden molestarnos. Peor para ti. Haz entonces el favor de ser breve. ¿Permite usted que me siente? ¡Cuidado! ¡Cuidado que está roto! Yo... verdaderamente no sé. Todo aquí es asombroso. Estos afiches, los caballos, las fieras a cuyo lado pasé. El encontrarle como payaso de un circo, ¿podía yo esperarlo? Si bien es cierto que cuando allá todos aceptaron que usted había muerto, yo fui el único que tuve el presentimiento de que aún vivía. Pero encontrarla en estas condiciones va mucho más allá de mi comprensión. Me has dicho que tenéis un hijo. Se parece a mí. No entiendo. Pero es que no sabes que los hijos que tienen las mujeres viudas y divorciadas con sus nuevos maridos... ¿A menudo se parecen al primero? ¿No has tenido tú esa desgracia? ¿Y tu libro? ¿Sigue teniendo el mismo éxito? De nuevo quiere usted ofenderme. No, 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 no te preocupes. Aquí se me permite hablar así. ¿Qué es lo que quieres de mí? Mi conciencia... ¡Va, va! Tú no tienes conciencia. Ah, ya sé. Estás preocupado porque crees que no me has robado del todo y vienes a completar tu obra. Pero, ¿qué más puedes arrebatarme? Mi pobre máscara. Usted no ha perdonado que su esposa... Al diablo con mi mujer. Verdaderamente no sé. En esta atmósfera debo realizar un gran esfuerzo para expresar fielmente mis pensamientos. Y si usted se muestra tan despectivo hacia su esposa, la cual, me permito subrayarlo, le tenía a usted por un santo. ¿Qué es lo que le ha llevado a tomar esa actitud? ¿O es que no ha podido usted perdonarme mi éxito? No del todo merecido, es cierto. Y al humillarse se venga de mí y de los demás por no haberle comprendido. Pero si usted siempre se mostró tan indiferente hacia la gloria, o esa indiferencia ha sido simulada... Y cuando otro rival más feliz... ¿Rival? Pero tú eres mi rival. ¿Mi libro? Tu libro. ¿Te atreves a hablarme de tu libro a mí? Soy un hombre desgraciado. ¿Por qué? Soy un hombre desgraciado. ¿Pero por qué? Explícamelo. Tú mismo acabas de decirme que... Que tu libro tiene un éxito asombroso. Eres célebre. Todos los periódicos se adornan con tu nombre o con tu pensamiento. ¿Quién sabrá de mí? ¿Quién se preocupará por mi pesada obra que no tiene ningún sentido? En cambio tú, eminente plagiario, has hecho accesibles mis ideas hasta los caballos. ¡Qué deforme debe ser tu hijo si se parece a mí! ¿Por qué entonces ser desgraciado? ¿Acaso quiere prenderte la policía? No, 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 qué ideas. Tú nunca estás al margen de la ley. Ya sé. Te sientes desgraciado
porque no puedes casarte con mi mujer. El notario está ante todos tus actos. Cásate con ella. Yo ya he muerto. ¿Por qué entonces seguir siendo desgraciado? ¿O es que no tienes bastante con mi mujer? Me robaste mi gloria, mis ideas. Retírate de mi vista. Yo ya he muerto. Y agonizando ya, te perdoné. Contéstame con toda sinceridad, si puedes. ¿Me odias mucho? Sí. Con todo el odio que hay sobre la tierra. ¡Siéntese! ¿Me lo ordena? Siéntese. Gracias. Yo soy el respetado y mía es la gloria, es cierto. Yo tengo una mujer y un hijo. También es cierto. Pero mi mujer le quiere a usted. Nuestra conversación siempre versa sobre su inteligencia. Ella considera que es usted genial. Mi hijo, por supuesto, se parecerá a usted. Pero cuando para olvidarme de todos voy a mi escritorio, hasta en mi tintero y en mis libros no hago sino empaparme de usted. Usted siempre en todas partes. Y nunca consigo aislarme, quedarme solo. Y de noche, trate de comprender esto, señor. Cuando concentro mis pensamientos, cuando reflexiono en mis noches de insomnio, también allí, en mi desgraciado cerebro, me encuentro con su imagen. Con su maldita y aborrecida imagen. ¡Qué comedia! ¡Qué hermosamente enrevesado está todo en el mundo! El robado se convierte en ladrón y el ladrón se queja de su robo. Escucha. Sería una solución si realmente muriera. Claro que no me atrevo a pedirle a usted que se muera. Pero dígame al menos, ¿volverá usted alguna vez por allí? No se ría. Aquel, estamos ensayando nuestro número. ¿Sabes que hay un homenaje para Consuelo? Sí, no lo sabía. ¿Y tú qué preparas? Eres un pícaro aquel. Consuelo nos ha encargado que te preguntemos qué preparas para su homenaje. Pronto se irá, ¿sabes? Sí, lo ha dicho Madame Chinida. Vamos, vamos a ensayar y no te equivoques, como siempre. ¡Que yo me equivoco! ¡Cierto, estás equivocado! ¡Mentira, no estás equivocado, siempre eres tú! ¿Son sus nuevas amistades? ¿Qué raros son? Aquí todo es raro y extraño. Retírate, molestas. Aún no ha contestado usted a mi pregunta. ¿Qué pregunta? A la de si volverá usted por allí alguna vez o no. Nunca. Nunca. Gracias. Y ahora me voy. Ha sido un honor saludarle, príncipe. Mis saludos a su gentilísima esposa y al espléndido hijo de su excelencia. Aquel, vives materialmente en el circo. A cualquier hora que llegue te encuentro en él. Eso sí que es ser un fanático de su profesión. ¿Señor? Príncipe Poniatowski, conde Mancini. Oh, encantadísimo. Así que usted, príncipe, conoce a este individuo. ¿No es cierto que es simpático? Sí. He tenido esa satisfacción. Encantado, conde. Ha sido un honor, príncipe. ¡Cuidado, su excelencia! Todo está muy oscuro. ¿No va usted a darme la mano siquiera al despedirnos? No volveremos a vernos nunca más. No lo creo necesario. Además, espero que nos encontremos en el reino de los cielos. ¿O usted no irá ya? ¿Cuándo ha tenido tiempo de asimilar también el papel de payaso? Soy aquel
El que recibe las bofetadas. Adiós, príncipe. No se habrá usted vuelto loco. Temo que tenga razón. Animal, nunca has hablado con más exactitud. Sí, estoy loco. Loco, príncipe. Adiós. Mancini. Mancini, bailemos el vals. Vale. Mancini. Bueno, Mancini, bueno, te adoro. Tú ocultas algo, aquel. Pero a mí no me engañas. Yo siempre he dicho que tú eras un aristócrata. Me conoces también. ¿Y tu príncipe lo era de verdad? En el más amplio sentido de la palabra. ¿Como tú? Estúpido. ¿Y qué hay de la muchacha? Ya el brillo de mi nombre se extiende con extraordinaria fuerza. A propósito, ¿sabes cuál es la mejor marca de automóvil? No pienses en el precio. Hola, papá Briquet. Al final conseguiste un homenaje para tu consuelo. Te diré, si no fuera por Cinida. ¿Y de qué te quejas, papá Briquet? El varón comprará toda la platea. ¿Te parece poco, avaro? Yo quiero mucho a tu hija, Mancini. Y siento tener que separarme de ella. ¿Qué te falta aquí? El trabajo es honrado y los compañeros excelentes. ¿Acaso el ambiente? A ella puede que no le falte nada, pero a mí todo. ¿Comprendes? Te pedí muchas veces que le aumentaras el sueldo. Arpagón. Ahora, ¿quisieras cambiarme un billete de 1000 francos, director? Dame. Mañana te lo daré, es que hoy he dejado el dinero en casa. Ríanse, ríanse. Esta noche cenaremos con el barón en su magnífica villa. ¿Para qué? Quiere enseñarle a Consuelo ciertas rosas de invierno y a mí su bodega. Vendrá a buscarnos. ¿Qué tienes, Consuelo? Yo no puedo, papá. Díselo tú. ¿Qué derecho tiene él a gritarme? Casi me ha pegado con su látigo. Briquet, te lo exijo como director. ¿Pero qué es esto? ¿Una cuadra? ¿A mi hija con una fusta? ¿Un cualquiera? ¿Un simple jinete? Papá. Sí, iré a decirle... No, no. He hablado como una verdadera tonta. Alfredo no me ha tocado. ¿Qué se han creído? Él mismo lo lamenta. Sin embargo, le diré que... Ni te atrevas. No debes decirle nada, porque nada me ha hecho. Qué tontos son todos. Él ya se ha disculpado. Pasa simplemente que no me sale bien y estoy disgustada. Oh, aquel, qué bien te queda esa corbata. ¿A dónde vas, Briquet? ¿A ver a Alfredo? No, voy a casa. Cinida me pidió que te saludara, chiquilla. Qué buena Cinida. Papá, ¿por qué me parecerán ahora todos tan buenos? ¿Será seguramente porque pronto me iré de aquí? ¿Has oído aquel la marcha que tocarán Tilly y Polly? ¿Es tan alegre? Sí, la escuché. Tu homenaje va a ser magnífico. ¿Tú me quieres, aquel? Claro, mi reina. Yo soy tu humilde bufón. ¿Y cuando yo me vaya, tomarás otra reina? Y detrás de ti... Llevaré la cola de tus vestidos y secaré mis lágrimas con ella. Estúpido. Cuánto lamento aquel que se hayan pasado los tiempos esplendorosos, cuando por el patio de los Mancini se paseaban decenas de pintarrajeados bufones, divirtiendo a los que les daban monedas y puntapiés. Ahora Mancini, para ver a un bufón decente, tiene que ir a un sucio circo. Y aún así, ¿de quién es ese bufón? ¿Mío? No, de cualquiera que paga unas monedas. Pronto la democracia nos ahogará. Ella también necesita bufones. Imagínate aquí. Oh, ¡qué impertinencia sin igual! ¿Servimos a quien nos paga? ¿Qué vas a hacer, conde? Pero no es tristísimo.
Imagina esta escena. Estamos en mi casa. Yo sentado junto a la chimenea, bebiendo un buen vino, y tú a mis pies haces sonar las campanillas y me diviertes. Más tarde me cansaría de ti. Querría otro. Y te daría un puntapié. Oh, ¡qué espléndido sería aquel! Sería divino, conde. Claro que yo te lo pagaría bien. Está decidido. Cuando me enriquezca, te llevaré conmigo. Llévalo, papá. Y cuando el varón, cansado de mi charla, me dé un puntapié con su noble pie, yo me acostaré a los piececitos de mi reina. ¿Y esperarías lo mismo? No. Consuelo, es la hora. El varón me ha pedido que vaya a buscarle mientras estás lista. Mientras vuelvo, cámbiate de vestido. Signori, mi complimenti. Aquel, acuéstate a mis pies y cuéntame algo alegre. ¿Te casarás con el varón, Consuelo? Creo que sí. Has olvidado mi predicción. ¿Cuál de ellas? Aquella de que si te casabas con el varón, morirías. ¿Esa? Pero entonces, ¿no bromeabas? Imposible saberlo, mi reina. A menudo los hombres bromean y la broma se vuelve serio. Imagínate, las estrellas no hablan en vano. Si a los hombres les cuesta trabajo abrir la boca para articular una palabra, imagínate el esfuerzo de las estrellas. Ya lo creo, con semejante boca. No, mi pequeña reina, no. Yo en tu lugar lo pensaría bien. ¿Y si de pronto te mueres? No te cases con el varón. ¿Y qué es la muerte? No lo sé. Nadie lo sabe. Igual que el amor. Pero tus manitas se enfriarán. Y tus ojos se cerrarán. Te irás de aquí. Y la música sonará sin ti. Sin ti saltará el loco de Besano. Y Tilly y Polly sin ti tocarán la flauta. ¡Tilly! ¡Polly! ¡Tilly! ¡Polly! Basta, Kel. Ya estaba triste sin haberte escuchado. ¡Tilly! ¡Polly! ¡Tilly! ¡Polly! Aquel, ¿conoces el afiche que harán para mi homenaje? Papá lo ideó. Y al varón le gustó bastante. Se rió mucho. Consuelo, no vayas a casa del varón esta noche. ¿Y por qué? ¡Consuelo! Aquí estoy, Alfredo. ¿Quieres ensayar conmigo? Ay, claro que sí, cuanto quieras. Pero es que creí que estabas enfadado conmigo. Te prometo no bostezar más. No te ofendas cuando te grite. Es que yo, ¿sabes? Cuando se aprende... Por Dios, lo comprendo. Eres demasiado bueno. Excesivamente bueno al querer enseñar a una pobre tonta como yo. Vamos. No te había visto, aquel. ¿Cómo estás? Hola, Besano. Quedaros un minuto nada más. Así. ¿Como Adán y Eva? Consuelo. Y tu padre y el varón vendrán a buscarte enseguida. Ay, que vengan. Por mí pueden esperar. Besano, aguarda, aguarda un instante, apenas un instante. Siéntate. ¿Para qué? No tengo tiempo de perderlo en tonterías. Quédate de pie si lo prefieres. ¿La quieres? No toleraré que nadie se meta en mis asuntos. Te estás propasando, aquel. No te conozco. ¿Por qué debo de creerte? Has venido de la calle.
Y Álvaro le conoces. Me cuesta articular estas palabras, pero... ella te quiere. Sálvala. Llévatela, róbala. Haz lo que quieras, en fin. Vete al cielo o al infierno, pero... pero no se la dejes a ese hombre. Sería un sacrilegio hecho al amor. Y si te da miedo, si te espanta poner la mano sobre ella, mata al varón. ¡Mátalo! ¿Y quién matará a los demás? ¿Quién matará a los demás? A todos los demás. Salud, conde. Mis respetos, varón. ¿Pero dónde está la condesa? Enseguida iré por ella. No, puedo esperar, puedo esperar. No, no, le diré que se dé prisa. Enseguida vuelvo. Y tú, aquel, haz de amo de casa y entretenga a nuestro querido huésped. No se aburrirá usted con él, varón. ¿Usted es capaz de estar mucho tiempo callado? Sí. ¿Y usted puede esperar mucho tiempo? Mucho. ¿Hasta obtener lo que desea? Hasta obtener. ¿Y usted? Yo también. Las jaulas, aquel. Me asustaste. Quería oír lo que decían las fieras del homenaje. Se pasean por las jaulas y rugen. La música las irrita. Siéntate, aquel. Esta noche es única. Y yo estoy contenta de que Consuelo se vaya. ¿Sabes algo de las rosas del varón? Todo el mundo habla de ellas. Son las rosas del Himeneo. Y aquí hay más. Están tiradas por todas partes. Estoy contenta. Ella impedía el trabajo. Es una desgracia cuando en cualquier compañía cae una muchacha como ella. Tan guapa y tan fácil. Sin embargo, este es un matrimonio honesto. Me da lo mismo. También las arañas tienen derecho a mejorar su raza. ¿Qué espléndidas arañitas tendrá esta pareja? ¿Te imaginas, Inida, con la cara de su madre y el alma del varón? Podrán embellecer cualquier pista. Estás triste, aquel, y sombrío. No, me río. Pero sin alegría. ¿Y Besano cómo está esta noche? ¿Está contento? No sé nada de Besano. ¿Sabes lo que pienso, aquel? ¿Cómo quieres que lo sepa? Pienso que Consuelo se ha vendido por una miseria. ¿Quién es el varón y sus miserables pillones? De ti dicen que eres inteligente. Quizá demasiado. Dime una cosa, aquel, pero piénsala antes.
a mí. ¿Por cuánto pueden comprarme? Solo por una corona. ¿De varón? No. Una corona real. Sí, no eres tonto. ¿Sabes que Consuelo no es hija de Mancini? ¿Qué me dices? ¿Y ella lo sabe? No sé, ¿por qué iba a saberlo? Era una pobre muchacha huérfana a quien él hizo entrar en el mundo. Legalmente es su hija, la condesa Verónica Mancini. Todo está bien cuando se hace legalmente. ¿No es cierto, Sinida? Pero es extraño. Ella tiene más sangre azul que él. Da la impresión de que lo ha recogido de la calle y lo ha hecho su padre y conde. Conde Mancini. Estás triste, aquel. Quédate. Estaré de más. Cuando ella se haya ido, tú no estarás de más. Aún no sabes lo bien que se vive entre nosotros. Lo bien que se siente uno en cuerpo y alma. Yo te comprendo. Yo también soy inteligente. Y también traje, como tú, del mundo la costumbre de las cadenas. Yo puedo permanecer largo tiempo encadenada a cualquier cosa. Con tal que... Besano. Besano y otros. Muchos han sido y muchos serán todavía. Incluso mi león amarillo, del que estoy profundamente enamorada y que es más terrible que cualquier besano. Pero estos son tonterías, malos hábitos que nos da pena despedir como a viejos criados que nos roban pequeñeces. Deja Consuelo. Ella tiene trazado su camino. Automóviles y brillantes. ¿Cuándo has visto una belleza en el arroyo? Todo lo bello se compra. Si no lo hace este, otro lo hará. Durante 10 años. Será una belleza deslumbrante. Todos se enamorarán de ella, hasta los pobres de la calle. Después, se pintará ojeras, prodigará sonrisas y luego cogerá... Como amante, al chofer o al cochero. No adivinas mal, Sinida. ¿Acaso no es cierto? Lo siento, aquel. Pero me das lástima. ¿Qué puedes hacer tú contra el destino? Perdona. Ya ves, a mí me gustas. Y no eres joven. Ni bello, ni rico. Y tu lugar está en la calle, desde donde se miran las bellezas. ¿Y si no quiero? ¿Y qué importa tu querer o no querer? Sí, siento lástima por ti, aquel. Si eres hombre y fuerte, solo tienes un camino: olvidar. Y a eso llamas tu fuerza. Tú, Sinida, que por una mirada del rey de la selva pagarías con tu vida. Tú que quieres lograr el amor del corazón de un león, a mí me aconsejas olvidar.
Dame tu mano. Mira cuánta fuerza hay en mi apretón. Y no me compadezcas. ¡Ay, condesa! Como director de este circo, he tenido la suerte repetidas veces de contemplar vuestros éxitos. Así no, papá Bricket. Yo soy Consuelo. Sigo siendo Consuelo. ¿Por qué me hacen esto? No quiero que me llamen condesa. Voy a llorar. Dame un beso, papá Bricket. A ti ya te han mareado los libros, tontita. Consuelo, desde el día de hoy apagaré mi sol. Que llegue la oscura noche con tu partida. Tú eras una gran compañera, trabajadora. Nosotros te amábamos siguiendo la huella de tus pies sobre la arena. Es lo único que nos ha quedado. Eres tan bueno, Jean. Mejor que tú no hay. Y tu sol es el mejor de todos los soles. Me he reído tanto de él. Alfredo, querido, ¿por qué no te has acercado? Te he estado buscando. Os felicito, condesa. Alfredo, soy Consuelo. Cuando usted está sobre el caballo, sí. Pero ahora os felicito, condesa. ¡Ah, tonterías, Besano! ¿Por qué amargas a Consuelo? Es una buena compañera. ¡Consuelo! ¡Consuelo! ¿Me dejas que brinde por ti? Sí. El pobre Polly ha reventado de pena. Y yo también voy a reventar. Tengo el estómago tan malo. Basta, basta, amigos. Pronto terminará el entreacto. Estoy también aquí. No te pongas triste, hija mía. Si hubiera sabido que esta comedia te iba a poner así, Augusto, mírala. Ah, tranquilízate, Consuelo. No es nada, ya se me pasará. Escucha, papá. ¿Has visto todo lo que hacen en honor tuyo? ¡Cuánto les quiero! Es mi vals. Yo quiero bailar. ¿Quién baila conmigo? Besano. ¿Quién? ¿El varón? ¡Es el varón! Bien, bien. Yo no sé bailar el vals. Oh. No, pero te sostendré firme. Bailemos con su... ¡Bravo, bravo! No, así no puedo. ¡Suélteme! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Ha sido maravilloso, magnífico! ¿Dónde? ¡Ay, suelte, suelte! ¡No tires y baila! Varón, le voy a proponer un brindis. Bueno, muy bien, sí. Por su baile. No, yo no he bailado. Entonces otro. Brindemos por aquellos que tienen paciencia y esperan hasta conseguir lo que desean. No acostumbro a aceptar brindis cuyas intenciones no se ven muy claras. ¡Ve! Tu copa, Consuelo. Por tu felicidad. Por tu libertad. ¿Y dónde está la tuya? Tendríamos que chocarlas. Me dejarás la mitad. Tanto tengo que beber. Voy a emborracharme, aquel. Recuerda que todavía tengo que saltar. No, no te embriagarás, no. Has olvidado que yo soy tu mago. Bebe tranquila. Yo he encantado el vino. Qué mirada bondadosa tienes hoy. Pero
¿Por qué estás tan pálido? Porque te quiero. Mírame a los ojos y bebe. Te dormirás. Y cuando despiertes, será de nuevo como aquella vez, ¿recuerdas? Verás tu hogar, el cielo. ¿De veras que lo veré? Recuerda aquella noche. Recuerda aquel mar, aquella brisa de oriente y el chapotear de las olas al chocar con tus piececitos de mármol. Mira, justo la mitad. Ahora te toca a ti. ¿Pero qué es lo que te pasa, Kel? ¿Ríes o lloras? Río y lloro al mismo tiempo. Basta, basta, condesa. Mi paciencia se ha agotado. Aunque Augusto sea tan bueno y lo permita, yo no. Yo soy tu padre. Su mano, condesa, y tú, aquel. Apártate. ¡Ay, qué dolor! Hija mía, ¿te sientes mal? Tranquilízate, por favor. Espere, está alterada. Consuelo, consuelo. Me duele aquí. ¿Dónde está el corazón? Padre, tengo mucho miedo. ¿Y los pies? ¿Qué es lo que pasa con mis pies? ¡No puedo sostenerme! ¡Ay, un médico, por favor! ¡Un médico, por favor! ¡Un médico! Augusto, varón, esto no le había pasado nunca. Son los nervios, seguro que los nervios. Tranquilízate, querida. Te estás muriendo, Consuelo. Es la muerte. Yo te he matado. Te estás muriendo, Consuelo. Mientes, canalla, maldito comediante. Pero, ¿qué es lo que le has dado? ¡Tú la has envenenado, asesino! ¡Un médico! ¡Un médico! El médico ya no podrá salvarla. Te estás muriendo, Consuelo. Consuelo, te estás muriendo. Es una broma, Kel. No me asustes. Que tengo mucho miedo. Es la muerte. ¡No quiero! ¡Ay, aquel querido! Sí, es una broma, Consuelo. No oyes mi risa. Las risas de los demás. No llores más, Jim. Que ella está cansada y quiere dormir. Pero, ¿cómo puedes seguir riendo, Jim? Duérmete, corazón. Duérmete, mi amor. Ya me siento mejor. ¿Pero por qué me has asustado? Tú mismo me dijiste una vez que yo viviría eternamente. Sí. Vivirás eternamente, Consuelo. Duerme. Tranquilízate. Cuánta luz. ¿Cuánta luz? ¿Qué de fuegos hay a tu alrededor? Te vas a cegar con tanta luz. Sí, es la pista. No, es el mar y el cielo. Qué bien te sientes. Eres como espuma del mar que sube hacia el cielo. Ya no tienes cuerpo. No lo sientes. Sí. Vuelo. Soy la espuma del mar. Y eso es el sol. Cómo brilla. Ya me siento mejor. Se ha dormido sin ida. No. Se marchitó como una pequeña flor.
Duerme, Consuelo. De ti ya solo queda la huella de tus pies sobre la arena. ¿Qué has hecho, aquel? ¿Qué has hecho? Mucho mejor hubiese sido que nunca hubieses llegado aquí. Hay que llamar a la policía. Sí. Sí, la policía. Que venga la policía. Esto es un asesinato. Tú la has asesinado. Voy a hacer que te corten la cabeza, canalla, mal comediante, ladrón. Yo mismo te mataré, canalla. Cortarán la cabeza. ¿Y después qué, su excelencia? Luego era verdad. Pero aquel, ¿qué clase de persona eres? Todavía te queda por recibir la última bofetada. ¡La última! ¡La del verdugo! Déjale, sí. Era hombre y la amaba. Consuelo. Qué feliz. ¿Qué te ocurre, aquel? Estoy preso y condenado. Pero no soy un asesino. Soy un amante. Un libertador. ¿Pero por qué calláis? ¿Por qué lloráis todos? Reíd. Reíd como yo. La reina ha muerto. Ya es libre. Y su bufón muere con ella, pero... Pero no llorando. Riendo.